Buenas tardes, eh, muchas gracias por continuar con nosotros en este ciclo de conferencias COVID-19 organizado por la Facultad de Odontología. A nombre de la directora, la doctora Herbaleva Huerta, le damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Macías. Eh, hoy continuamos, es la última presentación del día de hoy. Eh, haremos una lectura de su, una breve semblanza. Eh, curricular, el doctor Alejandro Macías Hernández es profesor titular de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. México. Es investigador nacional nivel 3 de CONACYT, es, academic, es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ha tenido diferentes posiciones como becario de Fogarty en Oregon Health Science University, subdirector de control de infecciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, comisionado especial para la atención de la influencia en México. Y su formación académica, él es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, especialista en medicina interna e infectología por la UNAM e, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es especialista en el laboratorio de microbiología y salud pública por la Universidad de UCLA en Estados Unidos. Es maestro en ciencias de biología molecular de la enfermedades infecciosas por la University of London de Inglaterra. Y sus líneas de investigación es microbiología, enfermedades asociadas al cuidado de salud y cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales en el área de infecciones. Él hoy nos va a compartir con el tema, nos va a compartir el tema de actualidades y perspectivas del COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías, por aceptar esta invitación. A nombre de la doctora Elba Leiva, le, le, le agradecemos su, su tiempo y bueno, le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, comparto mi pantalla. Eh, no sé si ya me están viendo. Ya me están viendo, ¿verdad? Comparto mi pantalla. Por favor. Vamos a ver. ¿Ya ven ahí mi pantalla? Perfecto. Ok. Bueno, estamos por arrancar. Eh, bueno, antes que nada, quisiera agradecer la invitación que me hace la Facultad de Odontología su directora, ustedes, los, el alumnado. Es para mí un honor siempre trabajar en la UNAM. Y eh, también aquí quisiera agradecer la eh, invitación que me hizo mi amigo personalmente, mi amigo el doctor Carlos Hernández. Eh, trataré de enfocar esto desde un punto de vista un tanto más clínico. Después de escuchar la plática magnífica de mi buen amigo Toño Lascano, bueno, pues van a sentir esta plática probablemente demasiado pegada a la tierra. Eh, pero es que yo soy eso, yo soy básicamente de lo que acaban de leer de mi currículum, yo soy un médico eh, y sobre de eso hago lo demás. Intento ser profesor universitario, intento ser un, un investigador, pero lo que más me gusta hacer es médico, médico clínico y todo lo demás eh, lo pueden sentir un tanto deficiente, pero quiero sobre todo dejarles ver mi sentimiento desde el punto de vista de... ¿Cómo se vive esto en relación con los pacientes? Eh, vamos a ver, no me está avanzando. Déjenme ver nada más donde puedo avanzar aquí. Creo que sería esta. Ahí está, perdón. Bueno, eh, los coronavirus, ya ahorita Antonio habló mucho de eso, ya más les recuerdo que hay cuatro géneros, los alfa, beta, delta, gamma, los que nos están dando problemas sobre todo los humanos son los beta, pero yo quisiera llamar aquí su atención a este fenómeno. Los coronavirus que conocíamos eran coronavirus de baja patogenicidad, o sea, se consideraban de alguna manera como virus menores. Son endémicos en todo el mundo y se considera que dan como entre el 10 y el 30% de los catarros. Eso tiene alguna importancia porque recientemente los hemos ido conociendo mejor. Eh, no me meto demasiado en la estructura de los coronavirus, ya ahorita lo planteo Toño. Nada más, sí me gustaría que en esta imagen llamaran su atención a este sitio. Este, las líneas que ustedes ven proyectadas en el genoma de los coronavirus representan aquí qué tan mutables son esos sitios. Y como ven aquí un sitio en blanco, eso es la proteína de unión la proteína la espícula la fracción de la espícula que se une con el receptor y eso es una fortuna que probablemente me podría desmentir también Toño pero en esta zona el virus prácticamente no muta lo cual quiere decir que si diseñamos vacunas agentes terapéuticos también contra esta zona muy probablemente nos vayan a servir por buen rato en el mundo nosotros recientemente tenemos cada vez más experiencia en las infecciones virales respiratorias, puesto que eh, los nuevos estudios moleculares de PCR múltiple nos han permitido ir armando una, eh, un cuadro de cómo se presentan las infecciones respiratorias. Esto es simple y sencillamente de un hospital donde yo trabajo en León, Guanajuato, yo hice la recopilación de los virus 2018-2019 y vean ustedes que de 300 pruebas positivas que están aquí, infecciones respiratorias superiores 16 alrededor del 5% son coronavirus. Ahora, eso también es una subrepresentación porque si nosotros quitamos los virus que pueden dar infecciones más graves como influenza, virus sincicial respiratorio, probablemente los coronavirus nos quedan en alrededor del 30% de los catarros. Entonces, no son virus que no conociéramos, lo que pasa es que a nadie se le había ocurrido antes eh, estudiarlos a profundidad porque los consideramos como los hermanos menores, virus que no se complican por eso fue una sorpresa cuando en 2002 2003 apareció el síndrome de respiratorio agudo y grave eh, del oriente y se diseminó en buena parte del mundo aunque nunca llegó realmente a, a digamos a prender como una gran pandemia porque este virus no tenía la capacidad de diseminación que tiene el actual virus del SARS, del SARS número 2. Cuando terminó esto por acciones de salud pública, que no fueron posibles en esta ocasión, en esta ocasión no nos dieron las medidas de salud pública para detenerlo, porque era un virus mucho más contagioso, se habían infectado 8.098 personas, las registradas muy probablemente hubo más, y 774, alrededor del 10%, murieron. Vean, era una enfermedad más letal que la que estamos viviendo ahora. Le costó a la economía mucho dinero, pero esto palidece en relación con lo que le va a costar este nuevo coronavirus al mundo, no solo en dinero, en tranquilidad social, en política, en afectación de la vida económica y de las empresas, en cómo van a tratar de rescatar esto imprimiendo dinero. Este, no sé si se han fijado que recientemente... A pesar de todos los malos augurios, la bolsa de valores en los Estados Unidos ha estado subiendo y subiendo y subiendo. Eso no es ni más ni menos que las patadas de ahogado que están dando en los Estados Unidos imprimiendo dinero para tratar de mantener uh, una economía que evidentemente se va a ver grave afectada por, gravemente afectada por los siguientes años. Así que eh, esta, esta primera pandemia nos demostró cómo los coronavirus, no nada más los virus de influenza. Podrían dar graves problemas en el ser humano. Y aquí ustedes lo que van a ver es una placa de, de, de uno de, de, de los pacientes de ese primer SARS, donde llamaba la atención cómo se podían blanquear prácticamente, llenar de líquido los pulmones. Y ahora sabemos que es muy parecido el mecanismo de esto, de, de, de dar una neumonía grave por la fijación que tiene el virus hacia un receptor específico ACE2 de la enzima convertida de angiotensina. En eso estábamos, esto se había controlado y en 2012 aparece el MERS, ¿verdad? El síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este era un virus que de los coronavirus pasó a los camellos y como los camellos tienen una vida en estrecha relación con, los, con, con las personas, de hecho en la noche en los desiertos pueden dormir eh, eh, los, las personas junto con los camellos, brincó de los cabellos al ser humano. Esta epidemia. Aunque es chiquita, pero sigue siendo una epidemia, no se ha acabado. Empezó en 2012 y hasta ahora sigue activa a cuenta gotas. Y se han infectado, registrados 858 muertes, muy particularmente como contagios en los hospitales, y a eso quiero volver un poco más tarde. La mayoría han partido de Arabia Saudita, se presume que el reservorio son los murciélagos, no es, no es sorpresa, y a través de los camellos o de los dromedarios, de los de una joroba. Eh, se han distribuido a, 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 sobre todo en la península arábica, pero de ahí han transmitido de persona a persona, sobre todo cuando un caso llega a un hospital no se dan cuenta y en los hospitales se transmite con facilidad. También aquí era una neumonía típica, los pulmones se blanquean, pero esta es una enfermedad más grave, esta mata a la tercera parte. Entonces, si ustedes se fijan, el nuevo SARS no es tan eh, letal como el MERS o como el primer SARS, pero es mucho más contagioso. De hecho, ya pasaríamos a este nuevo coronavirus eh, que se detecta en 2019 en China. Por ahí alguien dice que ellos sabían desde antes que existía. Yo sinceramente creo que se dieron cuenta, cuenta hasta diciembre en este mercado que ven abajo de animales de especies vivas, donde se vende, como ven ustedes aquí, Perros, gatos, lo que ustedes quieran. En China, por cuestiones culturales y por cuestiones también de creencias de los poderes de los alimentos para sanar enfermedades, prácticamente te pueden vender cualquier cosa para comerte. si por ejemplo, las civetas, que son animales salvajes, gatos salvajes, se consumían, se consumen por una idea de que si tú comes un animal, adquieres alguna fortaleza de ese animal. Y entonces. Eh, el SARS, el primer SARS del, del 2002-2003, se rastreó como huésped intermedio a las civetas. Este se ha rastreado más bien a los pangolines, aunque hay algunas dudas. Eh, el caso es que cuando en estos mercados se comercia con prácticamente cualquier especie, se incrementan mucho las posibilidades de que una zoonosis brinque al ser humano. Ya para enero, 2, enero 10 del 2020, sería... Secuenciado completamente el virus y los chinos habían publicado la secuencia, lo que facilitó que en todo el mundo se pudieran empezar a diseñar las pruebas de diagnóstico. Se detectó también inmediatamente que usaba el receptor ACE2 y inmediatamente con eso se pusieron los pelos de punta, porque se sabe que cuando el, el, el virus tiene afinidad por ese receptor, tiende a dar no solo neumonías sino infecciones y diseminación, por ejemplo, a los riñones, puede dar insuficiencia renal y puede fallar prácticamente cualquier órgano y eso tuvo entonces el potencial de predecir que esto no iba a ser nada sencillo. Cuando además empezaron a darse cuenta que se transmitía con más facilidad, otra vez se pusieron los pelos de punta. Inmediatamente se empezó a diseminar, actualmente ya hay más de 7 millones de casos registrados en el mundo. Pero ustedes pueden estar seguros de que pueden multiplicar eso por 10, por 20, por 100, por el número que ustedes quieran. Y eso representará muy probablemente el verdadero número de personas que se han infectado en el mundo. Eh, más o menos el 15% necesitarán hospitalización. Casi no toca a niños y jóvenes sanos. Está ya en prácticamente todos los países. Estados Unidos es actualmente el líder de casos y muertes. Pero se estima que podría matar uno de cada mil en el mundo. ¿Qué significaría eso? Dice uno, pues mil son poquitos. Sí, solo que consideren que, por ejemplo, en México somos 127 millones. Esto quiere decir que en México puede matar a 127 mil personas si no hacemos algo antes para detenerlo. Y hay quien ha estipulado, hay quien ca ha calculado que puede matar hasta uno de cada 200 personas. Yo no quiero ya sacar más cálculos sobre eso, pero serían millones y millones de personas en todo el mundo. Aquí está una radiografía. Los que no tengan experiencia clínica no importa, nada más sepan que los pulmones tienen que ser negros. Aquí se ven blancos porque están llenos de secreciones que se parecen muchísimo al primer SARS. Esto puede matar con relativa facilidad cuando llegas ya a que se te afecten más del 50% de los pulmones. Tu pronóstico es sustancialmente más malo, sobre todo si tienes edad avanzada, inclusive aunque te pongan en un ventilador en terapia intensiva. Entonces esto se caracteriza generalmente por fiebre, tos, malestar. De hecho, aquí y ahora, en México, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades mexicanas, si tienes fiebre, tos y malestar, eso es COVID, hasta que no se demuestre lo contrario con prueba positiva, con prueba negativa, con lo que tú me digas. Hay muchos cuadros subclínicos, se estima que por lo menos el 60%. Y ahí hay una teoría ahora muy interesante de, qui de quien ha dicho que hay mucha gente que es resistente a esta infección y que por eso la epidemiología es muy peculiar. Es lo que le llaman toda esa gente que no se va a infectar, eh, lo que le llaman la materia oscura de esta epidemiología, que explica muchos de los fenómenos que estamos viendo ahora. Puede dar casi cualquier cosa, pérdida de olfato, diarrea, falla renal aguda, la neumonía intensa, como se ve aquí, los problemas de la coagulación muy particularmente. Y seguramente que en sus eh, redes sociales han escuchado por ahí que si esto no es una neumonía, que están inventando. Desde luego que es una neumonía. Vean ustedes los pulmones. Aunque, otra vez, aunque no tengan experiencia clínica, esta es una tomografía. Las pul los pulmones son negros. Vean aquí, por ejemplo, la base de los pulmones prácticamente ya toda tomada. Aquí ven la sombra de, del corazón eh, y parte del hígado. Eh, todo esto es la neumonía, desde luego que es una neumonía. Ahora, sí es verdad que no es nada más una neumonía, porque esta enfermedad es mucho más compleja, por ejemplo, que la influenza. Y uno de los grandes errores es abordar esto como si fuera la influenza, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista epidemiológico del control que queramos tener de esta epidemia. Esta enfermedad... También el receptor se encuentra en los vasos sanguíneos y eso explica, al parecer, que haya un fenómeno de coagulopatía. O sea, los, va, los vasos sanguíneos, eh, se, eh, la sangre se coagula dentro de los vasos sanguíneos en los pacientes graves. Los estudios de autopsia han mostrado que es prácticamente universal ese fenómeno. Las, las personas que han fallecido los estudian y prácticamente todos tenían coágulos dentro de los vasos. Eso se determina en la clínica por aumento de del dímero D, de la proteína C reactiva, de la enzima de la hidrogenasa láctica, como ven ahí, de la ferritina. Y a diferencia de la coagulación intravascular, que es un fenómeno de otros casos de sepsis, aquí el grado de TP es menor que el de TP, del tiempo de tromboplastina parcial es menor que el de tiempo de protrombina eh, Y las plaquetas suelen bajar. El caso es que esto es también una de las causas a las que se le ha atribuido la muerte de muchas personas y también la tendencia que existe actualmente a anticoagular al paciente tempranamente. Primero, meter en profilaxis a que se pueda complicar y en cuanto veamos que se está poniendo grave, iniciar una, una, una anticoagulación más severa, más intensa, pero más que más severa, es un anglicismo, ¿no? más intensa, eh, generalmente con anticoagulantes como la enoxiparina. Por desgracia, la gran mayoría de las ocasiones, todo lo que Podemos ofrecer, son tratamientos sintomáticos. Cuando baja el oxígeno, y eso hay que decir, cuidado porque te puede dar, bajar el oxígeno gravemente y ni cuenta te das. Entonces, si tienes fiebre, tos y estás con alguna dificultad respiratoria, aunque sea leve, vea leve, ve que te verifiquen, a que te chequen, porque una cosa que hemos aprendido los clínicos es que una persona puede estar grave, puede tener severa o grave. Eh, insuficiencia respiratoria, pero él realmente no se siente tan mal. Él está checando la pantalla de su celular, le verificas la oxigenación con un oxímetro y puede estar abajo del 70-60%. Entonces, este es un problema muy común. Antiguamente le decíamos a la gente: No, si estás mal, quédate en tu casa. No, ahora no, le decimos: Si estás mal, vea que te chequen porque necesitamos ver si necesitas oxígeno. Se han intentado hidroxicloroquina, que es el plaquenil, el rendesivir. Acitromicina, esteroides, tocilizumab, la anticoagulación, que es lo que funciona realmente. También hay alguna evidencia que funciona el tocilizumab, por desgracia en México ya ahorita no queda ni un gramo de esta cosa, que es un inhibidor de la interleucina 6. Eh, como nos decía ahorita Toño Lascano, hay otros eh, medicamentos en el, en el horizonte y muy probablemente si hablamos de medicamentos antivirales, necesitamos hablar de un combo que ataque diversos mecanismos de de la patogenia del virus y también el plasma convaleciente quiero decirles que todo esto que está aquí a excepción de la oxigenoterapia de la anticoagulación y parcialmente del tocilizumab se considera terapia experimental compasiva o sea no se piense que porque le pones a alguien por ejemplo ahora el remdesivir eh, ya con eso va a salir vivo no hay algunas evidencias de mejora estadísticamente significativa, pero realmente clínicamente lo que tenemos aquí y ahora es la oxigenoterapia, la intubación en el caso grave, la anticoagulación. Lo demás puede ser un beneficio aquí y ahora marginal. Se parece a la influenza básicamente en algunas cosas, fiebre, tos, hay casos asintomáticos y presintomáticos, parece que aquí esto es inclusive más común. Se transmite por gotas, contacto, y en eso me voy a referir un poco más tarde. Se usan las mismas medidas de salud, pero ojo, aquí lo que voy a decir también más adelante es que es un error considerar que son iguales. Y en pandemias responden al distanciamiento social, como vamos a ver. Sin embargo, aquí hay diferencias. Este tiene un periodo de incubación más largo, tiene un inicio paulatino, no tenemos un buen antiviral ni una buena vacuna como si teníamos para la influenza. Su R0, o sea, el número de personas que se pueden infectar es mayor. Eh, para influenza, como ven aquí, es en general, depende del tipo de influenza, de uno y medio. Aquí andamos ahora entre tres y seis, dependiendo de las publicaciones. Esto da más daño multiorgánico. Este es un, este es un virus más malo, más letal, más contagioso. Eh, insisto, es un error considerarlo como si fuera influenza. Tiene más propensión a la coagulación intravascular, a la muerte de las personas. Y por fortuna, los niños se contagian menos que los adultos y se afectan menos los jóvenes. Y eso es una, gran, una de las pocas eh, tranquilidades que nos da esta epidemia. No se afectan a los niños porque nada, nada daña, agravia tanto a la sociedad como a la enfermedad de los, de los niños. Aquí, por fortuna, quedan prácticamente indemnes. Recientemente se han reportado algunos problemas en niños, sobre todo van a ver con más frecuencia lo de la enfermedad de Kawasaki, pero no me meto ahorita. En eso. Grupos de riesgo, personas de edad avanzada, enfermos crónicos. Pongo edad avanzada entre interrogación, ¿por qué? Porque no es nada más la edad, es que estés de enfermedad avanzada, pero que además tengas algunos problemas de comorbilidades. Hay personas jóvenes que pueden tener 40 años de edad, donde se supone que tendrían poco riesgo, pero tienen múltiples comorbilidades eh, del corazón, de las de, de la, de comorbilidades endocrinas, insuficiencia renal, problemas del sobrepeso. Entonces no es nada más de edad, el tabaquismo, las adicciones, el personal de salud, pero el personal de salud particularmente, porque esos, el personal de salud cuando se infecta suele ser con inóculos muy grandes, y voy a ese concepto un poco más tarde también. ¿Y las mujeres embarazadas? Bueno, se ponen siempre porque valen por dos, pero si uno compara la tasa en mujeres embarazadas contra la tasa en la población, parece que no es muy diferente, a diferencia ahí sí de la influenza. Estos son los primeros casos que reporta el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. No me voy a detener en cada uno de los, de los casos, pero quiero llamar su, hospital, su, 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 su atención a esto. La mediana de la edad es de 43 años, contra edades superiores a 60 y hasta 70 años en otros países, en países desarrollados. Entonces, eh, sí predomina también en hombres, igual que en otros países, pero aquí tiene mucho más que ver en México. Los pacientes son más jóvenes y con más sobrepeso, más comorbilidad, diabetes, problemas cardíacos, problemas de los riñones. Eh, muy frecuentemente en México, esos pacientes los tenemos que pasar a terapia intensiva. Eh, los que tengan dolor abdominal tienen un problema que generalmente los va a llevar más frecuentemente a terapia intensiva. No está muy claro por qué, pero parece que tiene que ver con la afección intestinal. Este, y con el, desarrollo, con, con el desarrollo de complicaciones también hidroelectrolíticas. No me detengo más en esta proyección. Eh, ustedes han escuchado que esto ha sido un agobio para el personal de salud en todo el mundo. Y en México ha sido particularmente grave, porque no solo eh, ha sido el, la, la tasa natural de infecciones, natural entre comillas, que no debiera ser en el personal de salud sino que el personal de salud en México eh, ha tenido, digamos, un agravio por distintas vertientes. Primero, porque no ha habido el suficiente equipo de protección personal. En ninguna parte del mundo hay suficiente equipo de protección personal, pero en México eso ha sido particularmente grave. Que además puede ser que la calidad del equipo que tuvimos en México no era tan buena como lo ideal. Este es, una de las, este es un mensaje que de los muchos que yo recibo de mis alumnos, pero... Este me llamó la atención muy al principio de la pandemia en uno de los hospitales que ahora son COVID en Ciudad de México. Y decía, doctor, me ha resultado difícil ver sacar un cadáver por los pasillos. Y a mí eso siempre me llamó la atención también. ¿Cómo salen los cadáveres por los pasillos? En medio de los demás pacientes. Dice, pero me decía, imaginen ahora que salen como si fuera cadena de producción. Y decía, esto es, yo ya no puedo más. Esto es uno de los agobios que tiene ahora el personal de salud. Esta pandemia va a causar no solo su daño, su golpe agudo, sino una vez que se vaya eh, o que al menos ceda parcialmente, va a dejar daño importante, no solo en la salud, la economía, la sociedad, la organización, en el personal de salud. El personal de salud que está atendiendo a sus pacientes está viendo cosas que nunca había visto en su vida. La, la presión emocional es intensa. Además, en algunos lugares de México, el personal de salud ha tenido agravios inclusive en la calle. Yo conozco enfermeras donde en la panadería no los dejan entrar, no las dejan entrar aunque no vayan vestidas de enfermeras. Conozco una enfermera que la conoce su panadero y no le permite la entrada. Este simplemente no igual, no, le permitió, no le permitió una vez la entrada por saber que era enfermera. Entonces, en México eso ha sido particularmente grave. La afección que ha tenido el personal de salud y ya sabemos, yo no tengo las estadísticas, pero en este momento ya sabemos de, de que en México ha muerto una parte sustancial de las, de las personas que han muerto han sido personales de salud. Bueno, vamos a los mecanismos de transmisión. Igual que en otras enfermedades respiratorias son por contacto directo o indirecto, no me meto de eso Ustedes saben que si tocan el virus y luego se tocan ojos, nariz o boca, pues ahí lo pueden llevar. Por gotas, que es cuando alguien habla, tose y hay gotas grandes que hacen una parábola y caen a menos de un metro y medio. O por aerosoles, que esto es lo más interesante y lo, y lo más nuevo, que es cuando alguien habla, todo se canta, grita, se forma una nube que te puede infectar inclusive a seis metros de distancia. Lo que pasa es como si fuera humo de cigarro. A lo mejor lo percibes y es muy poquito. Sin embargo, aunque sea poquito, vean eso que dice ahí abajo. Es lo mismo respirar 200 virus por minuto por cinco minutos, y ya juntaste mil virus, que mil virus vamos a poner que digamos que ese fuera el inóculo que necesitas. Aunque respires menos, que pueden ser 20 virus por minuto por 50 minutos, son los mismos mil virus. O dos virus por minuto por 500 minutos. Por ejemplo, cuando alguien llega de la calle con el virus, la casa no está bien ventilada, ahí tienes a tu papá con diabetes y empieza a respirar, y tu papá empieza a respirar dos virus por minuto. Sí, nomás que está ahí horas y horas y horas, en unas 10 horas o 9 horas ya infectaste a tu papá. ¿verdad? Entonces, este es un concepto muy importante de que el inoculo infectante no se da en una sola exhibición. Digamos que dentro de 24 horas se puede dar en una exhibición continua, aunque sea a, un, a, un, a una tasa baja. Imaginen que esto puede ser la casa, puede ser un vagón en el metro, puede ser una sala de espera o puede ser un trabajador de salud trabajando en una terapia intensiva con un N95 cubrebocas o mascarilla defectuoso que está dejando pasar dos virus por minuto. Y entonces, aunque traiga su mascarilla, se puede infectar cuando está en un ambiente donde hay muchos virus en el aire. Y este efecto se ha reportado, por ejemplo, esto que ocurre, que, que se reportó en Corea, un call center, donde trabajando hay muchas horas, este es un estudio que así lo graficó el país, pero el estudio está en, en Emerging Infectious Diseases de Corea, eh, donde se puede ver que inclusive a gran distancia de un call center como este, te puedes infectar. Obviamente estos que están acá están a más de metro y medio de los que están acá, pero si estás hablando, hablando, hablando allí, el ambiente está cerrado, mal ventilado, tú te puedes infectar aunque estés acá. Y eso es importante para que entendamos la necesidad de la mascarilla en los espacios públicos y la necesidad de la ventilación de los espacios públicos. Eso es relativamente nuevo entendimiento de este coronavirus que lo diferencia sustancialmente de los virus de influenza. Aquí lo ven. Esto es está sacado de un sitio de internet y de esta publicación muy reciente en Science. El efecto de mascarilla y tiempo. Si tú no usas mascarilla, vas a infectar con mucha facilidad y se está acumulando en el tiempo. Aquí lo tiene. Aquí está. Aquí está pasando las horas. Ahora, si usas mascarilla, pasan menos Pasan menos, pero se van acumulando. Pasan menos se va, y después de seis horas, aunque hayas usado mascarilla, a lo mejor ya alcanzaste el inoculo infectante. Este es un concepto que es muy necesario que entendamos todos. Que el efecto no es nada más cuántos virus vas a recibir, sino por cuánto tiempo los vas a recibir. Si vas en un vagón del metro, tú no llevas una mascarilla y ahí hay 10 virus por minuto, pues puede ser que si tarda mucho el metro en llegar de un lugar a otro después de, los, de la media hora o de los 50 minutos que te aventaste en el metro, salgas infectado del metro. Este es un concepto muy importante. Eh, bueno, me gustaría también hablar del distanciamiento social. ¿Funciona? ¿Funciona que cierren las ciudades? ¿Funciona que cierre la economía? Sí, funciona. Eso se conoce desde la, de la, desde la pandemia del 18. Ciudades que no hicieron distanciamiento social tuvieron una enorme disrupción, eh, se colapsaron los hospitales y los servicios de salud contra ciudades que sí lo hicieron que lograron aplanar la curva que ese término eh, de aplanar la curva en México ha sido ya un poco infame verdad pero pero esto se conoce desde la pandemia del 18 pero algo importante también que quiero que vean es que una vez que empieza una curva le va a tomar meses poder salir y eso lo vamos a ver ahorita y este es otro concepto importante que los decesos o muertos no se cuentan por lo que diga un comité o por lo que digan los certificados de defunción, se cuentan de manera retrospectiva por el exceso de mortalidad. Digamos, por ejemplo, Ciudad de México. Mueren cada mes, cada mes de mayo, de, de mayo, seis mil personas en la Ciudad de México, de acuerdo con el promedio de los últimos cinco años. ¿Qué pasó en mayo de 2020? Pues resulta que murieron 14 mil, no seis mil. ¿De dónde salieron esos ocho mil que faltan? Aquí lo ven ustedes. En esta gráfica que se ha mano muy bonita del 18, ellos entendieron que ese exceso de mortalidad es lo que determina de ver a los muertos de una pandemia. No son solo los muertos directos por el virus, son también los indirectos. Digamos, el que tenía un accidente de motocicleta, no lo pudieron recoger porque las ambulancias estaban ocupadas o en el hospital no lo pudieron atender porque estaban ocupados atendiendo el COVID y murió. Entonces, hay muertes directas e indirectas, pero no pretendamos que la muerte que reporta la autoridad de salud es la verdadera muerte que está causando una epidemia. Y van a ver aquí, siempre va a haber fases. Puede haber una pequeña curva premonitoria, pre pero luego, de acuerdo, a, aquí ven la ciudad, esta es una gráfica muy famosa, también hecha a mano, es una belleza. Tiene un ascenso, una, un domo, un descenso, y puede venir una segunda hasta una tercera oleada posteriormente. Y aquí lo, re, lo ejemplifica los CDCs. Viene un, una fase de reconocimiento, de inicio, de ascenso, un domo de la curva y un descenso. Esto toma aproximadamente cuatro meses. Entonces, si nosotros estuviéramos aquí, quiere decir que todavía nos faltan al menos dos meses y medio. Si nosotros estuviéramos aquí en el descenso, quiere decir que todavía nos falta por lo menos un mes, mes y medio. Y quiero que veamos entonces en dónde vamos. Eh, otro asunto es que en México no hemos hecho muchas pruebas, aquí están, miren, en, en el día de ayer, eh, en todo, el, México ocupa el lugar 14 en el número de casos, sabemos que seguramente ese es un subregistro, y en el número de decesos, que también debe ser un subregistro, pero quiero que llamen, llamar su atención a esto, cuántas pruebas hemos hecho por millón de habitantes, vean aquí vamos desde 60 mil, 90 mil, 8 mil, de todos, de todos, de todos, México tiene la cifra más baja. Ya a mí no me queda ninguna duda de que eso es algo que tenemos que mejorar. Aquí y ahora no existe ninguna estrategia en el mundo, ninguna, la que me digan, para tratar de controlar esto y para que no nos haga el daño que nos va a hacer si lo dejamos a su libre albedrío, que probar, 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 encontrar a los enfermos, aislarlos y probar a sus contactos. No lo estamos haciendo. Tenemos que empezar a hacerlo o este virus nos va a hacer un daño mucho mayor. Y quiero que veamos entonces esa curva. Eh, les decía, generalmente de aquí, del principio al final, van a ver ustedes que pasan aproximadamente cuatro, entre tres y cuatro meses. Y entonces, ¿en dónde está Italia? Aquí ustedes lo ven, subieron. Esto que ven ustedes en azul es, digamos, la tendencia semanal. Podemos decir que Italia ya abandonó la primera oleada, que puede estarse preparando para una segunda oleada, puede pensar en abrir su economía, hacer lo que quieran hacer, con cuidadito, pero ya pasó. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país más grande y más diverso? Pues esta campana se prolonga mucho más. ¿Qué podemos decir? Sí, podemos decir que con el promedio ya aparece, porque esta es la tendencia semanal, ellos van de bajada, francamente. No más que, como tienen muchas regiones, esto es como muchas campanas solapadas una sobre de otra, pero sí si ya pueden empezar a hablar de proyectar esta línea al futuro a ver cuándo van a salir. ¿Qué pasa entonces con México? ¿Cómo vamos en México? Aquí estamos. Y ustedes entonces, en su, eh, en su interior, díganse en qué parte de la campana estamos. ¿Estamos subiendo? ¿Estamos en el domo? ¿Estamos bajando? Ahí está. Véanlo. Todavía, de acuerdo con esto, cualquier proyección que ustedes quieran hacer, nos falta un buen rato. Todavía no llegamos ni siquiera al domo. Todavía no llegamos a decir, ya planamos la curva. No, vamos todavía en franco ascenso. Todavía nos falta mucho. Y yo creo que por bien que se hayan hecho muchas cosas en México, también hay que decir lo que pudo haberse hecho bien. Yo creo que, por ejemplo, la conversión hospitalaria se ha hecho bien. No ha colapsado el sistema. Creo que el cierre de actividades que se dio, por ejemplo, antes que en Europa se, se hizo bien también. Una gente hizo más caso que otra. Algunos no obtenían más derecho que salir, más remedio, perdón, que salir a trabajar. Pero yo creo que estamos ahora saliendo de manera un tanto atropellada y que esto, lo que nos va a pasar muy probablemente, no es de que esto haga aquí una curva de descensa, sino que siga aumentando, aumentando, porque siento que estamos saliendo de manera atropellada del distanciamiento. Pero es que no es irremisible que esto ocurra así. Miren lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur, en cuanto se dio cuenta de lo que, del problema que tenía, porque ellos tenían experiencia con el primer SARS, dijeron, a ver, esto lo vamos a controlar. Y vean ustedes cómo pudieron controlar la primera oleada en menos de un mes y medio. Y la suprimieron. Y aquí están ahorita. ahorita. Ellos siguen teniendo el problema. De hecho, han abierto bares, tienen problemas, se contagian 5 o 20 muchachos, pues vuelven a cerrar los bares, luego los vuelven a abrir, porque esto así va a ser. Si ya llegaste a un cierto control, pues vas a tener que seguir buscando mientras no haya una vacuna o un buen tratamiento, esto va a ser como en las fiestas, toca la orquesta, te levantas a bailar, deja de tocar, te vuelves a sentar, y es lo que nos ha mostrado Corea del Sur. Y, y esto lo lograron hacer gracias a un seguimiento muy estrecho de los casos. De sus contactos, y alguien siempre me dice: Bueno, pero es que es Corea del Sur, esto cuesta carísimo. Bueno, yo les puedo asegurar que cuesta mucho más caro lo que estamos haciendo en México: cerrar la economía, no poder hacer prácticamente nada porque este virus nos está atacando. Lo que hizo Corea es caro, pero es sin duda lo más barato de todo. Ellos pudieron hacer esto manteniendo una economía activa, manteniendo entrando y saliendo a clases, por ejemplo, manteniendo sus bares, sus centros nocturnos, volviéndolos a cerrar, volviéndolos a abrir, pero esto es sin duda lo más barato. Si quisiéramos en este momento repartirle dinero a la gente, lo mejor que le podíamos repartir es sus pruebas de laboratorio, que el que necesita una prueba, se la haga. Es la experiencia de Corea, porque ahora díganme si ya dominamos la curva, esto es por muertes, este brinco es por esos casos que se acumularon, que dijeron que no eran de 24 horas, y creo que tienen razón, no eran de 24 horas. Pero evidentemente también si uno lo ve por la gente que está muriendo, no estamos de bajada. En México todavía no estamos para salir de este problema, no lo hemos dominado. ¿Qué hizo Corea? Ahorita lo vamos a platicar. Es evidente que este es un fenómeno que es un fenómeno médico, es social. Aquí vean al Papa dando la bendición él solito, donde se había visto eso. Esto es político, esto ha dominado inclusive parcialmente, ¿verdad? Las giras del presidente de la República, eh, ha, ha dominado por lo menos a algunos políticos, es un fenómeno político sin duda, es un fenómeno geopolítico, económico. Alguien dice que en el mundo post-coronavirus la que va a mandar va a ser China, puede ser, no estoy yo sé, tan seguro, las bolsas de valores, lo que eso ha significado. Toda pandemia es un fenómeno médico, social, político y económico, pero COVID es sustancialmente mayor. Yo no tengo ninguna duda y estoy de acuerdo con lo que ya han dicho muchos. Este es el peor problema que va a tener la humanidad desde los últimos 100 años, probablemente con excepción de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en global. Las repercusiones van a ser no solo del golpe de la pandemia, sino lo que nos va a faltar por vivir en los años décadas siguientes. Esto le va a tomar al mundo décadas de recomposición. ¿Qué hizo Corea del Sur? ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho todos? Cuando Corea del Sur se dio cuenta de cuál era el problema, aquí viene a la primera ministra de Corea explicando qué es lo que iban a hacer. Bueno, ellos dijeron, "Este es un problema grave." Y ojo, que para entonces ni siquiera se había diseminado en el mundo, pero ellos dijeron, "No, esto va en serio." Lo que dijeron es, "Hay que actuar rápido." Todo el gobierno tiene que estar comprometido con la solución de este problema. En este momento, la solución más grave que tiene Corea del Sur es este problema. Todo lo demás es secundario a resolver este problema. La información tiene que ser transparente. Todos tienen que usar mascarilla. Ellos estaban adelantando. Nosotros acá en, el, en, en el Occidente, y yo me incluyo, teníamos nuestras dudas de la mascarilla. Yo mismo tenía mis dudas. Ahora la evidencia es contundente. Una de las mejores defensas que puedes tener es andar con mascarilla en cualquier lugar cerrado de aire viciado. Eh, en Corea del Sur se pusieron a repartir pruebas de laboratorio a cualquiera que tuviera síntomas y sus contactos, detectarlos, sacarlos del grupo poblacional, aislarlos a, y seguir a los contactos. Dedicaron muchísima gente al seguimiento de contactos. ¿Se gastaron mucho? Sí, gastaron mucho, sin duda, pero otra vez. Gastaron menos de lo que estamos gastando nosotros en todo lo que nos está costando. Y eh, se abrió la puerta a los hospitales. Tú te sientes mal, puedes llegar a cualquier hospital, puedes llegar a cualquier institución pública, no importa si eres derecho o si no eres derecho o nadie te va a pedir papel. Pero si estás mal, ven, porque te necesitamos atender, te necesitamos ver qué es lo que tienes. Esto es lo que hizo Corea del Sur. Y creo que esta es una enseñanza para todo el mundo. Es que no hay otra manera de hacer eso. Estoy a dos proyecciones de terminar, pero entonces quiero que aquí ya tenemos lecciones. Esto es una guerra que la podemos ganar si somos inteligentes. Hay que estar en buenas condiciones físicas, hay que ser jóvenes. Bueno, ese es un buen consejo, ser joven, yo qué más quisiera también. Pero si no podemos ser jóvenes, por lo menos dentro de las limitaciones de tu edad y tus enfermedades, mantente en las mejores condiciones físicas posibles. ¿Cómo le haces con eso? Haz ejercicio. No tengas vicios, intenta por lo menos, si fumas, fumar menos. Si tienes una adicción, trata de dejarla. Evita los mecanismos directos e indirectos, mantén una distancia con las personas. Cuando salgas, usa una mascarilla en los lugares cerrados. Ventila los espacios. Evita el mecanismo de gotas grandes, eso es ponte una mascarilla, mantén por lo menos metro y medio de las personas en la medida de lo posible. Higieniza tus manos con frecuencia y para evitar aerosoles a la larga distancia, ventila los espacios. Bajan las ventanillas del metro, bajen las ventanillas del transporte público. Da, métete ahí el menor tiempo posible. Ventila tu casa, ventila las oficinas. Ventilar espacios cerrados, esto es importante porque ya decíamos, esta es una cuestión de dosis y de tiempo. El veneno está en la dosis. La calle y los parques son relativamente seguros. Yo sigo viendo parques cerrados por órdenes estatales. La evidencia señala que eso no debe ser. Hay que abrir las calles y hay que abrir los parques. No hay que socializar allí, pero la gente necesita caminar en los parques. En un parque nadie te va a pegar esto. Puedes salir a correr y aunque el de adelante no lleve cubrebocas, no vas a tener un inóculo infectante. El virus en espacios abiertos se disemina con mucha facilidad. No vayas pegado atrás del corriendo, desde luego, o lo pasas o lo dejas avanzar. Evita aglomeraciones y espacios cerrados. Y lo que dice ahí, compórtate de acuerdo a tu conocimiento. Te puede salvar de, de contagiarte por el virus y de una enfermedad grave e inclusive de la muerte. Si conocemos cómo se transmite esto, si conocemos al virus, tenemos seguramente una mejor probabilidad de defendernos de él. Esta es mi última proyección y, y señalo aquí tres cosas que son eh, un ejemplo de de lo bien y mal que podemos haber hecho las cosas. Esto es un dicho en latín, yo no hablo latín, pero lo que quiere decir es aquí, que si quieres la paz, te prepares para la guerra, aquí está en las academias madrileñas de militares, ese es un dicho que está en las academias militares, que si te quieres preparar, prepárate para la guerra. Y yo no tengo ninguna duda que en estos momentos estamos en una guerra. Y en esta guerra tenemos que partir y que pasar a la ofensiva. Si seguimos a la defensiva, este virus nos va a matar mucha gente. Y partir, pasar a la ofensiva, si lo quieren ver futbolísticamente, deportivamente, el que va a meter los goles es el laboratorio, es la detección de las personas, es el aislamiento de esas personas. No solo es detectarlas, es aislarlas, separarlas del grupo social, eh, mandarlas a un lugar a cuarentena. Eso es lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Insisto, pasar a la ofensiva. Porque si seguimos a la defensiva, este virus nos va a matar mucha gente. Eh, aquí tenemos al presidente Trump. ¿Cómo quisieron los Estados Unidos detener este problema desde que empezó con el presidente Trump? ¿Culpar a los inmigrantes? ¿Ponerle visa y pasaporte al virus? ¿Cerrar las fronteras? Salir a dar discursos, nada de eso funciona, señores. Este virus hay que ser más inteligentes que eso. Para este virus hay que adelantarse, hay que pensar como en el ajedrez, una o dos jugadas adelante o más. Mientras más jugadas adelante puedas ver, mejor. Finalmente, nosotros durante la pandemia de 2009 habíamos hecho un centro de reacción a influenza. Que nos hubiera servido de mucho, pero que esto nunca pudo funcionar realmente. Pero teníamos un centro de reacción. Esto era un área de alrededor de mil metros cuadrados donde íbamos a tener mil ventiladores guardados, camas, camillas, medicamentos en refrigeración, para en un caso de una pandemia poderlo usar. Eh, lo hicimos, eh, pero por desgracia las administraciones subsecuentes no se interesaron. Creo que bueno, esto lo que nos señala es de que ojalá que en esta ocasión sí aprendamos de la pandemia las lecciones que no aprendimos en 2009. Y que los políticos aprendan que si no invierten en salud, porque no es un gasto en salud, es una inversión, van a tener, vamos a tener un sistema de salud como lo teníamos, maltrecho, de pobre calidad, dando una atención muy mala, en donde un problema de salud de este tipo nos puede poner en jaque y nos puede hacer colapsar la sociedad. Ojalá que al menos nos quede a nivel personal una, una eh, cuestiones del comportamiento, de hacer ejercicio, estar en mejores condiciones físicas y a nivel global de sociedad la reacción que tenemos que hacer, la inversión de salud, y la atención que le tenemos que dar al personal de salud. Eso es todo. Muchas gracias. Por su atención entonces muchísimas gracias doctor la verdad es una plática muy ilustrativa como bien dice ese es el panorama actual y la perspectiva porque a ciento casi ciento cinco días de ciento cuatro días de, del primer caso detectado en méxico bueno eh, tenemos como bien lo comentaba el doctor lascano apenas tres casos cuatro meses de estar conociendo este virus y la información va cambiando día a día no eh, hay muchísimas preguntas de parte del auditorio que creo que Vamos a dar lectura a muchas de ellas a gente que está muy interesada con, con, con la plática, con cuestiones, con, eh, nos preguntan en específico eh, sobre la, la, en los niños el Covid en los niños, ¿no? Realmente sabemos, como tú ya lo comentaste, que es un, se presenta menos es menos prevalente, pero eh, se han mencionado en diferentes artículos que el síndrome de Kawasaki y muchísimas otras cosas que a lo mejor eh, también preocupa a la gente, ¿no? Así como sabemos los adultos mayores qué medidas debemos tener con, esto, con los niños. Sí, bueno, los niños, por fortuna, la gran mayoría de las veces no se van a complicar. Eso no quiere decir que hay que descuidarlos. Si el niño recibe un inmenso inóculo, sí puede llegar a tener neumonía. Porque esto ese es otro concepto importante. No es nada más de cuánto te infectaste. Si el inóculo infectante es de mil y tú respiraste 50 veces 20 virus, tuviste suficiente, pero a lo mejor tienes una enfermedad leve. O te inoculaste nada más en la parte respiratoria alta, a lo mejor tienes una enfermedad alta. Pero si inoculaste un gran inóculo, estuviste respirando 500 virus por 5 horas, 500 virus por minuto, puedes tener una neumonía grave e inclusive en los niños. Ahora, en los niños también se ha visto lo que se llama un fenómeno postinfeccioso. Cuando ya parece que esto esto pasó, ustedes saben que hay fenómenos postinfecciosos como el síndrome de Guillain-Barré, pero ahora particularmente el síndrome de Kawasaki, que es una vasculitis, una dermatitis es una enfermedad multisistémica donde ya ni siquiera está el virus y al parecer tiene que ver con mecanismos inmunológicos pero en los niños si sí hay un impacto nada ¿no? se puede decir que no lo que pasa es que es un impacto que es una pequeña fracción del problema en los adultos eh, doctor en ese sentido y ligando la siguiente pregunta eh, tú hablas de la cantidad de inóculo y siempre ha habido una pregunta sobre esto de la carga viral sabemos que no existe como mucho Mucha evidencia para hablar sobre eso, y eso nos liga a ver si las, la carga viral, la inoculación, tiene que ver mucho con, o existen diferentes gradientes en todo lo que es el espectro de la enfermedad: los asintomáticos, sí. los leves, los moderados, los críticos, incluso las personas que desafortunadamente fallecen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es que esto es complejo. A lo mejor tú tienes muy pocos elementos para complicarte, eres joven, estás razonablemente bien, nomás que eras personal de salud. Y estuviste respirando una carga brutal de aerosoles porque tu equipo no funcionaba y se fue directamente a los pulmones. Aunque seas joven y estés en buenas condiciones, puedes tener una neumonía muy grave, porque te vende también del inóculo infectante. A lo mejor tú eres, tienes edad avanzada, tienes diabetes, pero tu inóculo fue marginal, apenas arriba del inóculo. Infectante y llegó sobre todo a las vías aéreas respiratorias superiores porque te inocularon en los ojos, en la nariz. Pues a lo mejor vas a tener una enfermedad leve. Es un complejo, ¿verdad? Que depende del tiempo. Otra vez, como se ha dicho siempre, es que el veneno está en la dosis. Depende sí. de qué tanto veneno recibiste y cuáles eran tus condiciones para determinar qué tan grave te vas a poner. Y claro, este, alguien nos pregunta: ¿qué mecanismos de selección y aplicación de pruebas sugiere, doctor? Mira, aquí y ahora, las pruebas de PCR no tienen opción. Para tú detectar a una persona que tiene el virus y poderlo detectar a tiempo y sacarlo de la sociedad eh, y mandar a cuarentena a esa persona y buscar a sus contactos, solamente la prueba de PCR que se hace en secreciones respiratorias. Las pruebas que ahora están muy en boga son pruebas de anticuerpos que se hacen en sangre que determinan si tienes anticuerpos de tipo IgG o IgM, o ambas. Pero esas pruebas necesitan pasar un tiempo para que tu organismo las forme. O sea, si tú empiezas con fiebre hoy, todavía no tienes anticuerpos, tu organismo no ha tenido el tiempo. Entonces, esas pruebas van a servir después para otras cosas, para ver qué proporción de la población ya estuvo enferma. para A lo mejor para darte un pasaporte de inmunidad, es decir, tú tienes anticuerpos, todavía no te vas a enfermar, al menos en algún tiempo. Van a servir de algo, pero aquí y ahora... Lo que nos sirven todavía son las pruebas de PCR para detección temprana. Entonces es, tenemos estas pruebas de PCR para detección temprana que son las indicadas y están, estamos evolucionando a las pruebas de cero prevalencia de IgE, IgM, lo cual sí. nos hablaría sobre una exposición incluso en los pacientes que sabemos que no presentaron ninguna síntoma. Claro, sí. ¿te puede, puede, puedes tener ya mucha gente que tiene IgE, IgM y que ni cuenta se dio. Claro, y a partir de ello, doctor, bueno, entonces la importancia de poder contar con este tipo de encuestas cero prevalencia para que claro. después debemos de hacer un diagnóstico situacional de la población mexicana y ver qué tanto estuvimos expuestos y ver eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha manejado esto? Y esto creo que lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con lo que manejabas, la tasa R0 o reproducibilidad, que tiene que ver mucho con la variabilidad que se ha reportado a lo largo de... Es misma pandemia, pero el comportamiento puede ser diferente en poblaciones, ¿no? Un R0 de 1.5, a partir de él se puede, de manera muy simplista, calcular la, 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 el tipo de inmunidad eh, de rebaño que muchas veces se está hablando, ¿no? Un 1.5 hablaría un 33%, Sí. Un R0 de 3 hablaría de un 66% y un, 6, un, un R0 de 6, de 6 hablaría de un 83%. Es decir, entre más contagiosa, más inmunidad o necesitamos que la gente esté, eh, bueno, que haya tenido esta exposición, ¿no, doctor? Sí, eso es verdad. Mira, pero mira, eso tiene otras implicaciones. Por ejemplo, para los que defendemos el uso masivo de las pruebas, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para volver a trabajar? Yo les pongo el ejemplo de un industrial que tiene bajo una nave industrial a mil trabajadores. Ya pasó con la industria de la carne en los Estados Unidos. Que cuando se dieron cuenta que tenían enfermos, pues resulta que el 10% o 20% de su personal ya estaba enfermo. Algunos habían amanecido graves y unos estaban en terapia intensiva y algunos estaban muertos. Cuando el virus tenía 15 días ya circulando en su personal. ¿Cómo le vamos a hacer si no hacemos pruebas? Si queremos volver a trabajar, las empresas van a, tener que, van a tener que tener un muestreo para estarse dando cuenta quiénes puedan estar enfermos o por lo menos qué tasa de infección tienen para que no les ataque gravemente esto y los pueda colapsar. Y esa tasa de R0 es variable en el tiempo, porque si agarra a un personal completamente susceptible, pues puede ser de tres. Sin embargo, ya si el 30-40% este, ya tienen inmunidad pues ya va bajando la tasa de R, la tasa de R0. Entonces va a ser algo muy dinámico que vamos a tener que manejar otra vez con inteligencia, porque si no este virus nos va a seguir pegando duro, nos va a hacer cerrar empresas que ya abrimos y no nos va a dejar trabajar por buen tiempo. En, en ese sentido, doctor, bueno, también mucho tiene que ver y comprender cómo se manejan estas curvas, cómo se están observando y cómo se hacen las siguientes, pre, las predicciones o las proyecciones que tú ahora bien nos, nos comentaste. Porque mucha gente en, en el gremio de odontología nos está preguntando específicamente, eh, bueno, ¿qué, qué cuestiones o que, cuál es la forma que podemos proteger nosotros por los aerosoles. Pero también hay que entender, creo yo, y, y ahí solicito tu opinión eh, Tal vez este no es el momento, si sabemos que estamos en una exposición a aerosoles y la curva epidémica, epidemiológica, nos está manejando esta cuestión de la pandemia no es el momento propiamente para regresar a una vida como práctica como nosotros la tendríamos. Como tú bien lo mencionas, sí. hay que ser inteligentes. ¿no? Eh, ¿Alguna recomendación? Eh, por ejemplo, eh, la gente está muy ávida, obviamente todos, eh, el gremio ontológico somos autoempleados principalmente y obviamente estamos en busca no de trabajar. Incorporarnos a la, a, la, a la economía formal y en ese sentido, bueno, pues... Tu, tu recomendación, doctor. En esta Mira, ocasión. yo te digo, por ejemplo, yo lo que hago en mi consultorio, porque yo tengo que seguir trabajando también. Este, eh, yo siempre tengo ventilado el consultorio. De hecho, un ventilador o el aire acondicionado, lo que tengas, y antes tenías todas las ventanas cerradas, no, dale una salida para que el aire circule. Una mascarilla convencional que selle bien, particularmente como las que tienen, déjenme mostrarle una, como estas, por ejemplo, que estas sellan muy bien. No son mascarillas N95, pero tienen tres capas, te sellan bien aquí y cuando respiras, hacen su función. Entonces, siempre con mascarilla. Ahora, los odontólogos. Ahí, a ver, es importante para los dentistas, el personal que trabaja, sus auxiliares. Si tú no tienes el, 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 el consultorio ventilado, puedes estar respirando una nube tremenda. Yo les sugiero trabajar con una mascarilla N95 para todos, que la mascarilla funcione. Yo no quiero decir que la tienen todos los días, porque no hay suficiente. Hay ya mecanismos de que se están... Yo les sugiero hacer un carrusel, digamos. Usen un día, dejen la guardada, y luego otro día, dejen guardada, y así tengan cuatro o cinco, y estén circulando hasta que ya no les coapten bien. Entonces ya la tiran. Porque no va a haber mascarillas suficientes. Pero su mascarilla N95, de hecho, arriba de la N95 pueden poner uno de estos, para que les dure más. Este... Y es importante eso, que si a ti, por ejemplo, te inoculan como dentista en las vías aéreas superiores gotas en la nariz o en los ojos, ponte tus, tus gogles de protección si te caen algunos. Bueno, que tengas una enfermedad alta no es muy grave. No vas a pasar de tener una enfermedad alta, pero si tú estás respirando una nube porque no tienes el consultorio ventilado, entonces puedes tener una neumonía en lugar de una infección alta. Entonces. Si quieren volver a trabajar, primero no atiendan pacientes febriles, ventilen su consultorio, usen la mascarilla N95 y creo que con razonable certeza pueden decir, a ver, lo que no sea este, prioritario venga después. ¿Pero cuándo es después? El año que entra. El tratamiento dental generalmente si no urge, pues eh, eh, lo necesitas. Entonces, trabajen, pero con esas precauciones. Otra vez ventile en el consultorio extraordinariamente importante. Ustedes, su personal, el propio paciente en la sala de espera, yo sé que no en la atención eso no se puede. En la sala de espera, el paciente, su personal, sus recepcionistas, lo que tengan, con mascarilla, las áreas no permitan áreas cerradas. Y ya cuando estén trabajando, su mascarilla N95. Si no tienen suficientes, hagan un carrusel de mascarillas y vuelvan a trabajar con razonable seguridad. Yo creo que les va a dar razonable seguridad. Ok, doctor, fíjate que, bueno, lo están platicando. Eh, una pregunta específica es, después de que un, eh, Sar, después de un paciente positivo con COVID terminó la cuarentena, ¿se tiene que hacer una prueba de PCR o, o, o de sangre? Aquí lo comenta ella. No, no, no. O sea, a ver, una persona que tiene una... Una, a no ser que una, fue una persona crónicamente enferma, en muy malas condiciones, pero digamos una persona que estaba razonablemente bien. Una vez que empieza el primer día de síntomas, 10 días después ya prácticamente no contagia a nadie. Pónganle 14 días por ser exagerados. Pero no necesitas hacer una prueba, porque las pruebas pueden seguir saliendo positivas, porque detectan inclusive fracciones del RNA del virus. Puede ser que haya quien dure 1, 2, 3 meses en aclarar la prueba. No hagan pruebas de seguimiento. Si ya tienes más de tres días sin fiebre, si estás bien, cuenta para desde el primer día que tuviste síntomas, al séptimo día ya prácticamente no contagias. ¿Quieres ser más exagerado? Di 10 días. ¿Quieres ser extraordinariamente cuidadoso? Di 14 días. Pero no más. Este, ya puedes volver a trabajar y no necesitas una segunda prueba. Doctor, en este caso también nos preguntan, que creo que es una pregunta muy pertinente hacértela, en el caso de que uno, eh, en, la, en una plática pasada, dos pláticas anteriores, hablábamos de la cuestión de la sindemia, que se si hablaba sobre los índices de asignamiento. ¿No? En este caso, sabemos que nuestra población está en pobreza, una gran cantidad, pobreza extrema, el 50%, que en una misma casa viven 6, 7, 8 personas, claro. duermen en un cuarto, 3, 4. Eh, en ese sentido, ¿cuándo hay? ¿Qué cuidado se debe de tener? Además, obviamente, ya lo mencionaste, la higiene, para evitar eh, eh, que un paciente, bueno, un, un caso dentro de tu familia, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué alguna Mira, medida. O sea, cuando hay esa situación que tú dices. La verdad es que lo único, la única solución es que el gobierno establezca albergues temporales. Porque tú no le puedes decir a una persona que vive con otras seis en una sola habitación que vaya y se cuide en su casa. O sea, ¿para qué nos hacemos tontos? Eso no se puede, ¿verdad? Y que tenga mucho cuidado y que tenga mucha higiene. A veces difícilmente van a tener agua potable. O sea, eso no se puede. Lo que se tendría que hacer es tener albergues temporales, como ya los ha hecho, por ejemplo, la Marina en México. En algunos estados ya también existe eso albergues en donde tú, la persona, dices que yo en mi casa realmente no voy a poder cuidar a mi gente, no tengo una habitación para mí, no tengo un lugar para mí. Ah, bueno, váyase ahí a pasar siete días, diez días, tampoco va a ir ahí a estar dos meses. Una semana, del principio, del inicio de la detección, en una semana ya no debes prácticamente contagiar. Claro, porque también viene otra, bueno, lo, lo hemos visto, pues, se ha reportado en la literatura, eh, que incluso... Después de la sintoma, sintomatología, digamos aguda, hay una excreción en las heces fecales e incluso algunos eh, protocolos de atención en consulta privada sugieren disminuir o tratar hasta de no usar los baños, los baños, ¿no? el acceso a los baños. Resto, y eso. ¿Qué opinión? Sí, no, mira, las heces no volatilizan, digamos, huelen feo pero no volatilizan. Entonces no es que te vayan a formar una, un aerosol. Entonces no, si vas al baño tampoco hay que friquearnos. ¿verdad? A lo mejor ahí está el virus, pero si te toca la superficie, si, to si te toca la piel, las piernas, este, no pasa nada. Eh, tú ahora sí estaría muy mal que andes tocando todo en los baños públicos y salgas y ni siquiera te laves las manos y luego te toques los ojos, la nariz, eso sí está muy mal. Pero, pero no, digamos, si tú tienes los cuidados mínimos de llegar, haces tu higiene de... Eh, haces lo que tienes que hacer en el baño después te lavas tus manos, evitas tocarte la cara, ningún problema, no por eso te vas a enfermar, porque alguien tenía el virus en las heces, pues está en las heces, está bien, pues ahí está no pasa nada. Digo, a ti doctor, eh, la verdad es que te tocó esta cuestión de la influenza en el 2009 como parte de este comité, yo, yo recuerdo muy bien, y obviamente vimos o tú lo puedes, nos puedes platicar porque además es la historia la que se repite. Las cuestiones básicas de higiene han representado hasta cuestiones de disminución de infecciones nosocomiales durante estos periodos de pandemia, ¿no? O sea, estamos reforzando la, la, la higiene y no se debe de perder estas cuestiones básicas en este regreso a la normalidad porque la lección nos la están repitiendo, ¿no? Claro, eso nunca debíamos haberlo abandonado. De hecho, eso se aprendió desde, debió haberse aprendido como una de las principales herramientas de la asepsia desde el siglo XIX debíamos haberla reforzado desde la pandemia del 2009 ahora hay que reforzarla de las lecciones que están desde pandemias anteriores está esa de que nunca debimos haber abandonado ahora, ¿cuál es la lección de esta nueva pandemia? la mascarilla porque no lo creíamos era una, era una controversia entre Oriente y Occidente claro. los japoneses, los chinos los coreanos, mascarilla nosotros acá de este lado del charco no la mascarilla no, yo mismo Decía, bueno, es que no hay una evidencia. Ahora la evidencia es contundente. ¿eh? Es tiempo y dosis y la mascarilla, sin duda. Protege a los demás, sobre todo, las, las especiales o las que sellan bien, como esta que decía, aunque no sean de 95. Estas que tienen varias capas y hacen su función de filtrado, también te protegen a ti. Esa es una de las grandes lecciones ya de esta pandemia. Pero las demás ya las deberíamos haber aprendido desde antes. La preparación que teníamos que haber tenido ya la deberíamos de haber sabido. Claro, y en específico lo que tú mencionas, no este tip de, de ponerte la, la, la mascarilla y ver que succionas, que te está costando claro. trabajo. Eso, eso es un tip muy muy básico, pero te está indicando que estás haciendo un sellado, ¿no? Estas, de hecho, lo más importante es esto, que adapten bien. Y ustedes van a ver ustedes, las que tengan estos metales son las mejores, que cubren hasta acá, no dejan entrar por aquí la, no lo dejan entrar por aquí ni por acá. Debe de... De salida hasta la barbilla y vean que inmediatamente cuando yo respiro, uh -huh. y no es una mascarilla N95, y sin embargo te ayuda. Busquen uh -huh. de estas, las hay en las farmacias, que tengan esta laminita, porque ayudan mucho a la coaptación. De hecho, hay un estudio, fíjense cómo con estas además se puede inclusive hablar y hacen su función. Algunas uh -huh. con las N95, no <laughs> puede, realmente el paciente no te entiende. Yo no digo que usen necesariamente estas, sí. Si, si, si tienen N95. Pero esas tienen esas ventajas también. Hay un estudio con influenza que muestra que estas mascarillas contra las N95 no hubo una diferencia significativa. Entonces, si tienen que usar mascarillas, o hacen una buena en casa que tenga varias capas de tela, o busquen de esas que tengan esto de sello aquí y vean -E mm. que haga su función de filtración. ¿Ok? Otra pregunta que nos mencionan que, bueno... Eh, es tu opinión, eh, ¿se puede volver a contagiar un paciente que ya se había curado? No, creo que... no, ninguno. No hay una solo, no hay un solo caso en el mundo que uh -huh. es demostrado que se han infectado dos veces por este virus. Todos han que... tenido inmunidad. O te mueres no, o te curas. Claro, eh, al, al final, incluso la modelación de esos efectos así está, ¿no? Es un claro. desenlace directo. No hay reinfecciones en no. Este Ahora, no se sabe cuánto va a durar esa inmunidad. Porque para los otros coronavirus sí hay sus dudas, hay sus cuestionamientos de si esa inmunidad va a durar más de un año, o no. Pero por lo pronto te va a dejar una inmunidad por lo menos lo que resta de este año. Este doctor, una pregunta es eh, sobre los cubrebocas, las mascarillas de tela. Eh, eh, si tuvi, no tuvieran otra opción, ¿habría algún tipo de tela, que específica? Eh, las mascarillas de tela pueden funcionar. Antiguamente decían que no, pero eh, ahora hay también estudios básicos que muestran que sí funcionan. Lo ideal sería si pueden comprar como estas, pero si no hagan en su casa una de dos o tres telitas diferentes y vean que les coapten bien desde la puente de la nariz hasta acá abajo, háganla en casa también. Hagan una buena mascarilla, les funciona también y protegen a los demás. Una de las cosas que creo que es interesante y tiene que ver con los aerosoles, porque los aerosoles se dividen al menos en tres tipos por el tipo de partícula y tienen un comportamiento aerodinámico diferente. Y tú lo comentabas y aquí nos pregunta alguien, ¿se puede contagiar eh, hacer ej haciendo ejercicio? Porque había escuchado a alguien y salió un estudio sobre una simulación de matemática y de ver cómo hasta recomendaciones, ¿no? No corras directamente atrás, corre paralelo. Okay. O, parejo atrás tú estás comentando esto y creo que también eso tiene que ver con otra pregunta que se que se junta este eh, es necesario limpiar el calzado el calzado porque también No, los... no, no. ahora están vendiéndote eso que, eh, es que hay, en esto hay gente bien abusada este luego luego las aves de rapiña te venden cualquier cosa no te sirven a llegar y ponerte cloro en los zapatos por el amor de Dios ¿verdad? Y ya y, y lo están vendiendo y además te lo anuncian te dice el principal problema es que usted llega con los virus en los pies a su casa y usted lo lleva y se va a infectar medio mundo. No es cierto. No es cierto. Aquí el contagio necesita que tú te lo lleves a la cara y seas un inóculo. No hagan eso. Digo, dejen los zapatos que tienen a la entrada de la casa. Pero, pero no hagan eso. No hay ninguna evidencia de que eso sea para y No se crean. Bueno, pues doctor, te agradecemos de verdad. Eh, fue una plática muy amena, muy fácil, digerible. Nos quedamos con muchísima información que será de utilidad para el público en general, para el gremio eh, en específico. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología, otorga la presente constancia al doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández por su participación académica con el tema Actualidades y perspectivas del COVID-19 en el ciclo de conferencias COVID-19. Atentamente por mi raza hablará el espíritu, ciudad universitaria, 10 de junio del 2020, firma alcance nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología, que además se si disculpa y te ofrece eh, bueno, su, mayor, bueno, su agradecimiento, eh, porque no pude estar por una reunión de trabajo, pero bueno, eh, estamos aquí para agradecerte nosotros y decirte que, que fue muy ilustrativa la plática. Doctor, eh, que tengas muy buena tarde. Te agradecemos tu presentación y, bueno, invitarlos antes de cerrar la transmisión para que nos acompañen el día de mañana. El día de mañana eh, les platico rápidamente. Vamos a tener otro en, en el programa del jueves 11 de junio. Empezamos con reflexiones bioéticas para aprender de esta pandemia, fragilidad, libertad y responsabilidad que nos imparte eh, la doctora María Asunción Álvarez de Río que trabaja en psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina. Posteriormente nos acompaña la doctora Claudia Raful Loera para trabajar el tema de ansiedad y salud mental en la población y en el personal de salud. Ella viene de la Facultad de Psicología y está atendiendo todo lo que son... La, los medios, líneas telefónicas de la UNAM para atender estas cuestiones eh, de psicología eh, durante este tiempo de pandemia. Y finalmente cerramos con el doctor y eh, el maestro Luis Raúl González Pérez, que es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, para hablarnos acerca de los derechos a la salud en tiempos de COVID-19. Les agradecemos eh, su participación, su permanencia, les mandamos un saludo y nos esperamos, los esperamos mañana a partir de eh, las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Saludos.